Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Eli, bienvenidos a esto que se llama Tendencias de la Semana. No volveré a mirar atrás. Dana Paola finalmente estrenó su colaboración con Mika y además de esto nos dejó ver en su cuenta de TikTok cómo es que ensaya antes de grabar una nueva canción. En esta ocasión lo hizo interpretando una gran canción de los años 80 que se llama I Will Always Love You de Whitney Houston. Este 2020 nos ha regalado grandes canciones pop, incluyendo el más reciente tema de Blackpink con Selena Gomez. Una canción que estéticamente es colorida, es bella, es preciosa esta canción, así como su video que nos compartió Selena en su cuenta de TikTok. Fletcher es una cantante y compositora que tiene un gran futuro. Apenas sacó un EP que se llama The Sex Tapes con temas que de verdad incitan a la pasión y que a mí me gustaron muchísimo. Es una gran mezcla entre pop y R&B y otros elementos musicales que están increíbles. Fletcher nos comparte en TikTok su forma de ser, su personalidad, que además de hacer buena música, cae excelentemente bien. Marshmello es uno de los DJs y productores de EDM que siguen vigentes, y como lo demuestra con sus colaboraciones, en esta ocasión con una canción nueva que sacó con Demi Lovato que se llama OK Not To Be OK. Está bien no estar bien en ciertas ocasiones, estar enojado, estar triste, estar un poco melancólico es normal, somos seres humanos y Marshmello lo entiende perfectamente bien en esta canción que tiene con Demi Lovato. Estas fueron las tendencias de la semana. Síganos en todas las redes sociales como @UniversalMusicMéxico. Déjenos en sus comentarios qué les parecieron estas canciones, qué les parecieron estos videos. Suscríbanse, denle así a la campanita en este canal de YouTube y nos vemos en la próxima.